¿Qué tal, buenas personas? Bienvenidos una tarde más. Este es el segundo vídeo de hoy, jueves 24 de octubre. Y 24, ¿no? Sí, 24 de octubre. Y me gustaría tratar un tema y una confirmación que ya era un grito a voces, pero que por fin Toyota ha confirmado. Y es, por fin Alonso y Toyota confirman definitivamente que va a correr el Dakar 2020 con la marca Nippona. Y la primera pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿tiene algún tipo de oportunidad Fernando Alonso en ganar las 24 horas de Le Mans? Sí, porque esa ya las ha ganado dos veces con Toyota. Pero el Dakar 2020, sinceramente, menos del 5%. Vamos con la intro y os cuento mi opinión al respecto. Bueno, ¿por qué creo que Fernando Alonso tiene menos de 5% de posibilidades de ganar el Dakar? Principalmente por su falta de experiencia. Ha corrido varias carreras previas, como el Rally de Marruecos, con resultados, bueno, relativamente dispares. En el Rally de Marruecos se comió una zanja que varios conductores profesionales de rallies también se comieron y le hizo abandonar. En la prueba anterior le tuvo un problema y volcó y perdió la luna delantera, lo cual le provocó, bueno, pues problemas para circular por terrenos con tierra y polvo. Y sinceramente, admitamos que no es el tipo de carrera que se ajusta a Fernando Alonso. Ahora me voy a decir, bueno, pero es que tampoco se ajustaba la Indy 500. Bueno, primero, la Indy 500 es monoplazas y por lo tanto es más parecido de conducir a un Fórmula 1, salvando todas las distancias, que tiene muchas, que un vehículo 4x4 del Dakar. Todo, o sea, cambia todo. Cambia las inercias, cambia los recorridos de suspensión, cambia la forma de acelerar, la forma de frenar, la forma de dejar correr los vehículos. Cambia absolutamente todo. Y bueno, se ha demostrado. Es cierto que Fernando Alonso ha sido rápido en alguno de los tramos del Dakar, pero tampoco ha sido excepcionalmente rápido. En alguno ha podido quedar casi de los primeros del Dakar, no, perdón, del Rally de Marruecos, pero en otras etapas pues ha quedado en un bastante honroso paquete de los 10 primeros pilotos. Pero sinceramente, Toyota ahora mismo hace esta apuesta primero porque tiene un compromiso con Fernando Alonso adquirido a través de las 24 horas de Le Mans y del Mundial de Resistencia, que les ha ido muy bien en conjunto. Han conseguido dos temporadas seguidas de Mundial de Resistencia, dos carreras de las 24 horas de Le Mans con el coche Fernando Alonso y por lo tanto, bueno, están relativamente contentos y satisfechos con el rendimiento del español. Pero claro, el equipo Gazoo Racing de Rally tiene mucha más artillería en este caso. Aunque es cierto que el equipo de resistencia del coche número 8 Fernando Alonso en la Le Mans Series y en el Mundial de Resistencia del WEC contaba con pilotos muy buenos como Pechito, persona que me cae fatal, o Conway. El Pechito algún día lo explicaré, pero tiene que ver con los juegos o los simuladores de conducción, donde se ha comportado muchas veces como un hooligan. Pero bueno, eso es historia aparte. Pero el tema de Alonso es que, bueno, no tenía grandísimos competidores, tenía buenos pilotos a su lado, como Takuma Sato, Conway o Pechito López, pero no tenía grandes lobos que habían conseguido grandes cosas, como sí que le pasa en el rally del Dakar. Entre otras cosas porque Toyota tiene otros dos equipos bastante mejor preparados, la gente es muy torpe y no sabe conducir y se salta las señales, aparte, y que además el año pasado ya ganaron con la Toyota Hilux y con Jeque Al-Nasser el Dakar 2019. Por lo tanto, bueno, ya saben lo que es. Y además el ganador del Rally de Marruecos también fue del equipo Toyota, aunque no fue Alonso ni fue Jeque Al-Nasser. Así que, bueno, tiene ciertas dificultades de adaptación por un lado Fernando Alonso y por otro lado tiene muchos lobos, como os he dicho, dentro del mismo equipo y por lo tanto habrá que ver el equipo Gazoo Racing cuando tenga que apostar a mitad del Dakar
por un piloto, por cuál tiene que apostar, porque al fin y al cabo cuando llevas 3, 4 pilotos a correr el Dakar, tienes que acabar decidiéndote por uno para llevarte la victoria, que es siempre lo más importante. No vale tener, no compensa tanto tener un segundo, un tercero y un cuarto como tener un único que gane. Es así de claro. Por lo tanto, lo que le interesa a Toyota y al equipo Gazoo Racing es conseguir que uno de sus coches oficiales consiga ganar el Dakar 2020. ¿Por qué otras cosas le interesa a Toyota contar con Fernando Alonso? Bueno, principalmente por publicidad, porque los medios o personas como yo mismo hablamos de Toyota y del Dakar porque Fernando Alonso va a correr con ellos. Porque sinceramente, si os hablo de cualquiera de los compañeros de Fernando Alonso en el equipo Gazoo Racing del Rally Dakar 2020, la mayoría me decís, ¿y eso quiénes son? Porque es así, es tan cruel, pero tan cierto como que el 99% de los españoles no nos interesan nada esas personas. Y si a alguien le interesa el Dakar, prácticamente vamos a apostar muchos de nosotros por un Carlos Sainz senior, Carlos Sainz padre, como favorito con su Mini para ganar el Dakar dentro de la categoría de los españoles, antes prácticamente que Fernando Alonso. Así que lo dicho, creo que Fernando Alonso tiene poco margen de maniobra en este caso para el Dakar. Ojalá me equivoque, ojalá me calle la boca los resultados y veamos un Fernando Alonso que tenga, pues no sé, fácilmente alguna victoria de etapa en el Dakar, me encantaría, pero ciertamente creo que va a quedar entre los 10 primeros fácil, pero va a tener bastantes problemas para hacer un resultado mejor que eso. Y de hecho él mismo ha tenido muchas dudas de presentarse o no. Si os fijáis en las declaraciones que hizo en el Rally de Marruecos, dijo, bueno, sí, estamos probando, estoy aprendiendo mucho, pero no sé si voy a correr el Dakar. De hecho lo dijo 3 o 4 veces en distintas pruebas preparatorias para este Dakar 2020. Y bueno, al fin y al cabo, él tenía muchas dudas porque no ha corrido, no tiene suficiente experiencia ni suficiente rodadura con este tipo de vehículo, y queramos o no, eso se nota, por muy bueno que sea el piloto, que Fernando Alonso lo es. Así que nada, me gustaría escuchar a vosotros, ¿qué os parece? ¿Creéis que tiene algún tipo de oportunidad Fernando Alonso de hacer algo decente en el Dakar? Abramos unas porras. Yo creo que va a quedar sexto o peor. Dejadme en los comentarios aquí abajo en qué posición creéis que va a quedar Fernando Alonso para el Dakar 2020. Recuperaremos este vídeo a finales del Dakar, o finales de enero, si no recuerdo mal, o mediados de enero. Recuperaré en los comentarios todos los que hayáis indicado un nombre y entre todos haré un sorteo, pues posiblemente de una dashcam para el vehículo. Así que animaros, dejar abajo vuestra porra y entre todos los que participéis en la porra me apuntaré todos los comentarios y haremos un sorteo aleatorio de los que se queden más cerca, sin pasarse. O sea, si dices primero y quedas sexto, no. Si dices quinto y queda detrás, te damos punto a favor. Así que bueno, estas son un poco las reglas. Pero bueno, lo dicho, haremos un sorteo entre todos. Dejadlo aquí abajo en vuestros comentarios. Mi nombre es Alejandro Pérez, gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo, que será mañana, ya viernes. Tengo un vídeo muy chulo sobre el sistema autónomo de conducción Coma para nuestros vehículos Toyota. Mañana os cuento más y mejor. Chao.